Bienvenidos a un programa más de Laura Contigo aquí en Canal 11 de Punta del Este. Y estoy con un personaje que es así de lo mejor y de lo peor también. Él es actor, conductor, guionista, profesor de profe de educación física, sí, también. ¿Qué más hacemos? Y lavo ropa para afuera. Sebastián, ¿diga usted el apellido? Slepovic. Ahí está, si no me equivoco. Estuvimos practicando, pero no me salió. La gente ya sabía que no me iba a salir. Un genio. Haces de todo un poco. Tu mujer también hace de todo un poco. O sea, sí. Son el dúo dinámico, podemos decir. No, impresionante la capacidad y el potencial que tienen los dos y que siempre están buscando cosas nuevas, se renuevan, se vuelven a reprogramar, sí, en todo. Sí. Ahora me estabas contando fuera de cámara que en Nueva York se van a ir a ver una obra que ustedes ya hicieron. Nosotros vemos muchos espectáculos y ahora hay un espectáculo que está muy, muy de moda en Nueva York, que es un hotel abandonado, que la gente entra y se va moviendo libremente por adentro de ese hotel, siguiendo escenas. ¡Qué loco! Y siguiendo a los actores. Y nosotros, sí, lo hicimos hace muchísimos años. No, hablando de que... Hiciste. De que... Esa es la que, inteligencia. Cosas es que vos decís, ¿cómo con un alambre y cosas? Hicimos cosas. Mirá, que ahora... Y decía Patricia que se llamaba Los Suicidas. Los Suicidas, exacto. Sí. Ay, cómo sí, estaba fue muy esa bueno. Experiencia. Ahí genial. Ya eran novios ustedes, porque nosotros... Ahí ya éramos, sí. Nosotros somos novios hace 73 años. Entonces, la gente ya nos ve, no, somos indivisibles. Los ve hasta en la sopa y los adora. Bueno, los eso hijos, está bárbaro. Los hijos de nuestros amigos nos dicen Pati, a mí me dicen Pati Seba. A mí solo, ¿entendés? No. Pati es, sí, Pati, yo soy Pati Seba. Pero después, también después hacen cosas separadas. Sí, hacemos juntos, separados, juntos. Sí, pero ponele. Y yo a veces digo, no está, está Sebastián, pero no está Patricia. Claro, no pero sé hacemos separado uno. Y de pronto el Pati hace un monólogo y se lo escribí yo. Entonces nunca estamos separados, qué en realidad. Divino. Y viceversa. Ese es el amor así, eso viceversa. Nos encanta. No, y trabajamos muy bien juntos. Y aparte me encanta cuando los vi en televisión también. Sí, te gustó. Tiene que hacer televisión. Sí, bueno, ¿te acordás de aquello que era Cacho y Laura, que claro, hacían que a la gente le gustaba? Funcionaba. Le gusta. Así que a la gente le gusta verlos juntos. Le gusta, sí, te gusta en el teatro. Claro, después no sé, llegás a tu casa y no sé lo que haces, porque bueno, en casa, en la tele. En el... Nosotros tenemos muchos gustos parecidos. Creo que eso es lo que ha logrado. Que podamos, pero por ejemplo, algo que no podemos hacer es que yo la entrene a ella. Ahí no. Eso me contó. Fue pero lo único qué? Que no pudimos. ¿Pero por qué? Porque ella quiere hacer 40 abdominales y vos le pones 120. Claro. ¿Cómo ella es me la dice, cosa? Estábamos en una discusión que decía, le digo, pero vos no sé lo que yo te digo. Ella decía, pero yo no puedo creer que vos le hables así a la gente que entrena. Le digo, no. ¿Y pero... vos le hablas así? Ah, yo quería entrenarme contigo, no voy. No, pero es con ella, porque bueno, tenés sí, otra... Porque es ella, porque los tenés dos nos tomamos confianza. Atribuciones que, exacto, claro, que no te lo tomás ni yo con mis entrenando, ni ella con su profesor. Entonces le conseguí... ¿Sos buen entrenador? Y eso dicen. Bueno, entonces, ¿sí? no se asusten, señora. Pasá tu teléfono. Todo. ¿Dónde estás? ¿En el country? En el country. Contame estoy en todos los lugares que estás. Bueno, fijo estoy solo en el country. Después lo que pasa es que tengo, sí, muchos personalizados que voy a la casa. Entonces paso todo el día para arriba y para abajo. ¿Y cómo se comunican contigo? Conmigo es que en realidad no tengo horarios libres. O sea, que no se comuniquen. ¿Y de a dos no? Porque sí, tengo algunos que entrenan, claro, a dos. Claro, algunas amigas. Mucho matrimonio. Bueno, yo mucho de esto si lo cuento. ¿Y si yo voy con Pati? Ahí nos entrenás pues a las sí, dos. Que vos a mí me podés gustaría, calmar las aguas. Me gusta. No, porque ella tiene mucho carácter. Claro. Yo digo todo que sí. Entonces después me arrepiento. Entonces nos peleábamos mucho, nos peleábamos. Que no nos peleamos en el teatro. Mira. Ahora, ¿no? Después de 25 años de trabajar juntos. Claro. Al principio sí. Peleábamos en el ensayo y seguíamos en casa. Sí, sí. Y después dijimos, cada uno se duerme para el otro lado. Eso y un día dijimos, feo. Si esto va a ser de por vida, tenemos que buscarle la vuelta. Sí. Y le buscamos la vuelta y se la encontramos. El equilibrio. Entonces nos peleamos en un ensayo a mala muerte. Adelante y salimos a cenar y como si no hubiera pasado nada. Es como que dejamos ahí en el trabajo. ¿Pero los... se pelearon? ¿Eran ustedes dos solos? Sí, nos peleamos. Y ponele, ahora trabajamos solos, sí, es más fácil. Pero cuando trabajamos en elenco, claro, Patricia me decía, vos tenés que hacer más que todos, porque ella era la directora, decía, vos... Yo digo, pero ¿a qué también llegó tal? Pero vos, ¿entendés que sos mi esposo? Sí, sí. Tenés que dar el ejemplo. Claro. Y yo por otro lado le decía, no, yo tengo que, ¿entendés? Vos tenés que a mí, que soy tu esposo, tenerme consideración. Bueno, pero y entonces, todo, bueno. Todos se van, sí, reprogramando. Sí, se va reprogramando. Se va, sí. Y ahora la verdad que trabajamos genial. Bueno, fue un éxito lo tuyo ahora en el Transocial 3. Transocial 3. ¿Por qué 3? Y porque ya hiciste la 1. La 2 me ha dicho, corten. Qué increíble, qué inteligente. Yo sabía, qué horrible, que, era, yo decía, sabía que era ser inteligente. Sí, pero no pero tanto. Nunca pensé que llegara a ese extremo. No tanto. Bueno, sí que lo hizo 3 veces. Fue tres un veces. Éxito. Espectacular, 3 temporadas.
Yo y te en vi realidad, la tercera. ¿Vos viste la tercera? Una tercera. Pero entendiste. Sí, brutal. Claro. Y si nos tenés así en el público, está buenísimo. Claro. Y bueno, ya empezamos riendo, ¿no? Nos vamos muertos de risa. Es una idea que salió medio así como disparatada y después le fui encontrando la onda. Y bueno, espero llegar al Transocial 2625. Ah, yo pensé que ibas a decir el cuarto. Sí. Bueno, va a venir el cuarto, van a venir más. Está bien. Porque, bueno, y económicamente ha rendido, así que... A ver, ese teatro, sí. Fernandino... Sí, muy bien. ¿Qué te gusta más a vos hacer? ¿Humor? Porque vos también haces un poco también drama, ¿no? Sí, nos encanta hacer drama. Por eso. Así es una actriz dramática... Una impresionante. Imponente. Y vamos a decir... Es imponente. Pero realmente, económicamente, nos llevó al humor, que también nos gusta hacerlo. Sí. Yo siempre cuento, estábamos una vez cuando estaba todavía Mariana Sagasti, tenía sus teatros abajo de la galería, dos teatros divinos que había, simultáneamente hacíamos una obra de matrimonios, Pati y yo, risa. ¿Cómo o sea, se llamaba? Ay, ya ni me acuerdo. Está. Pati, ¿cómo se llamaba, ¿no?, la obra? Pati, ¿vos te acordás la de matrimonios que hacíamos en Sagasti, cómo se llamaba? Bueno, hicimos 80. La obra. Uno de la mano de Mariana Sagasti. Uno se llamaba La culpa es tuya. Ahora me acuerdo. No sé si es esa, la anécdota que voy a contar, no sé si es exactamente esta. Pero una se llamaba eso. Eran escenas de matrimonios, todos los estereotipos de matrimonios que te puedas imaginar. Es muy fácil hacer reír a la gente porque todos nos sentimos identificados en alguno de esos cajoncitos caemos. Sí. Entonces era muy gracioso, se llenaba de gente. Y en la sala de enfrente, en el mismo complejo estoy hablando, ¿no? Una sala enfrente a la otra, hacíamos una versión de Sueño de Noche de Verano de William Shakespeare espectacular. Desopilante. Que estaba muy buena. A la de los matrimonios iban 150 personas y a la otra 7. Siete si contaba mamá y papá. Iban 5 y mamá y papá. Era buenísima la obra. La gente, los 7 que iban salían enloquecidos. Sí. Pero la gente leía William Shakespeare. Ah, no. Sí, vamos es como sinónimo de. Vamos de la culpa aburrir. Es tuya, matrimonio. Pero, ¿cómo sigue eso? Ese y hay un poco de que eso. Lo que es cultura te aburre y nada que ver. Lo más gracioso es que además la versión, que era muy desopilante, porque además el teatro era un espacio no convencional porque habían sacado todas las butacas, se estaba remodelando y mientras se remodelaba nosotros hicimos el espectáculo. O sea que la gente se sentaba donde podía y era 360 el espectáculo. Qué miraban barro. Por donde quería, tenía un vestuario alucinante, tenía muchísimo humor. O sea que lejos de ser algo aburrido. ¿Y también han hecho infantiles? Sí, infantiles, mucho. Sí, eso te divierte. Sí. A mí me encanta cuando los veo porque se divierten. Pero es haciendo lo agotador. Que hacen, se divierten. Es agotador. Sí. A mí me encanta. Prefiero hacer. ¿A quién le gusta más de los dos hacer obra para niños? ¿A vos dos. O a ella? A los dos. A los dos. Sí. Sí. Ahora hace mucho que no hacemos infantiles. Y bueno, podríamos. Porque cansa. Sí, sí. Pero también hicimos mucho clásico. Hicimos una versión de Romeo y Julieta para niños. Llevamos mucho de teatro clásico adaptado y funciona imponente. Y ahora están separados. Contame vos qué estás haciendo por separada y Patricia. Yo sigo con mi Transocial 3. Tres. No me mires así que también 4 no. y Pati está. ¿Dónde estás? En el Fernandino. Fernandino. Sí, siempre en Fernandino. ¿Qué día? Estamos viernes, jueves o viernes, son los días que tenemos. Sí, hay que ahí va manejando. Fijando en la agenda porque va cambiando. Nos queda ahora un viernes. ¿Por qué, con ¿Por qué tienen que ir a verte? Contales. ¿Por qué tienen que ir a verme? Porque yo tengo cuentas que pagar, gente. No, de verdad, es un espectáculo que, si bien yo lo he probado en verano con los turistas, a la gente locataria le da mucho más gracia porque yo hablo de mí, pero de mi vida. Pero te sorprende también. Eso está bueno. Dicen, no, voy a ver más de lo mismo. No, es sorprendente. Claro. Eso está bueno. Y yo trato de buscarle la vuelta de que la gente... Ponele, el que va por primera vez a ver Transocial 3 lo entiende perfectamente porque yo hago un repasito de lo que es el los anteriores. Exacto. Y la idea, el disparador de toda esta... Este divague que es Transocial, pero que en el fondo tiene algo de cierto. ¿Y por qué no se lo contás un poquito a ellos así? Bueno, a ver, un poquito. Un flash. Yo digo que soy... Yo digo que en mi Transocial todo el disparador es que yo digo que yo me siento... Siempre me sentí como sapo de otro pozo. Como siento que nunca termino de encajar del todo. Entonces siempre digo que, para explicarlo un poco por qué el término transocial, tomo a una parte de la comunidad, que son los transexuales, sí.
por supuesto con mucho respeto esto, y lo tomo como un tema mucho más profundo, lo tomo muy subyacentemente como para explicarlo. Digo que los transexuales, a grosso modo dicho, es una persona que se siente de un género y está encerrado en un cuerpo biológico de un género que no corresponde. Entonces yo digo que yo tengo algo parecido a eso, porque yo por dentro siempre me sentí poderoso, adinerado, de clase alta, sí, 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 pero estoy encerrado en un cuerpo de muerto de hambre. Y entonces ahí transsocial. Sí, sí. Sí. Ese es el disparador para todo lo demás de cómo voy viviendo la vida como un transsocial. Sí, y ahí se engancha y la obra gente se fluye, es impresionante. Y la gente interviene. Yo no soy de hacer intervenir a la gente a prepo. No, solo, pero solo interactúo cuando la gente me llama, digamos. Sí, sí. Si yo tengo que alguien me tira algo de la platea, ahí sí. Pero no soy de bajar y reírme de la gente. Genero ese ida y vuelta cuando la gente lo permite. Y Sebastián, ¿qué te gustaría hacer que todavía no hiciste? Cine. Ficción. Me encantaría. ¿Ficción hiciste? Ficción hice, sí, con Mariana Sagasti hicimos. Ay, sí, salió por Canal 11 también. Cine. Hice algo. Después he hecho cosas cortitas en algunas que estuviste vos. Hice, lo que pasa, no coincidimos. ¿Cuál hiciste? ¿Vos estuviste en el francés? Yo estuve en el francés. Hice también ahí alguna cosa. Ah, mirá. Ni lo vi, pero muy chiquito. Sí. Eso no me acuerdo. No he llegado a tu estelaridad, pero ya. Pero ya vamos a llegar. Si viene el francés 2 en cualquier momento. Claro. No, y acá lo que tiene Punta del Este es un escenario natural brutal, sí, para hacer las ficciones. Igual la gente no se identifica mucho con el teatro. Mucho. A Pati y a mí somos lo que está bueno de la ductilidad, que disfrutas. Eso. Porque disfrutas dando las clases. Como entrenador, personal trainer, teatro, cine. ¿Qué más? ¿Dónde te gustaría conocer? ¿Qué lugar de Europa o de qué lugar de Europa? Me llevo a Pati y me voy ahí, me va a encantar. Bueno, hemos conocido mucho porque somos muy atrevidos, viajamos a pagar después, viajamos mucho, mucho. Nosotros ¿en cuotas? Claro, estuvimos muchos años gastando mucha plata en tratar de ser padres. Hicimos mucho, ya te lo contó Pati, pero el público se renueva. Por eso. Y son tratamientos muy caros. Sí. Y entonces ahí quedamos medio como que los viajecitos eran más cortitos. Sí, no tendrían que ser los tratamientos caros. Y bueno, no. Sí, no deberían ser. Eso está bueno decirlo. Sí. En esta oportunidad está bueno decirlo. Son muy caros. Ahora quizás yo también lo padecí y fueron muchos tratamientos que al final decís largas la chancleta. Claro, claro. Bueno, nosotros creo que el gobierno apoya poco. Igual nosotros aguantamos la chancleta hasta esa el final, causa. Hasta que Pati dijo, yo llego hasta esta edad y está bien. Lamentablemente no manejamos paralelamente el tema de la adopción, entonces cuando dijimos, bueno, veamos el tema de la adopción, me dice Pati, yo no quiero ser abuela, quiero ser madre. Claro, demoraban 8 años ¿viste? Sí, no, primero que la adopción también es un tema complicado en nos este dijeron país. Directamente, estamos dando niños a gente que está inscripta hace 8 años. O sea piensen de acá a 8 años. Pero yo estuve en los dos temas también, por eso te digo, son complicados también. Lo bien que hicieron, no. Bueno, entonces, hasta que esto no cambie. Viste que igual te vas adaptando a todo. Yo no me imaginaba la vida sin ser padre, la verdad. No me la imaginaba, me encantan los niños. Y hoy por hoy te digo, somos felices, me traigo un sobrino. Claro. Todos nuestros amigos están llenos de hijos por culpa nuestra, porque le decíamos, miren, no esperen, miren ser nosotros, no esperen, porque no es que digo, bueno, mañana tengo el hijo, digo, después son años que todo lo que le dijimos al mes estaban embarazadas. Entonces están todos llenos de hijos. Yo le decía a Pati que no es cuando uno quiere. Es cuando puede. Exacto. Y yo siempre me respeté las ganas. Exacto. Y cuando yo quise, no pude. Entonces siempre le digo a la gente, ¿no? Las personas amigas, está todo bien, respetate cuando lo sentís, pero analizate que está todo bien, porque cuando después querés, no podés. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, sí, tal cual. Y eso es lo que va frustrando, que decís, bueno, estoy enamorada, ahora sí. O quiero ser madre, tengo ese sentimiento y es frustrante, entonces que claro. En lo mío personal fue porque respeté que fue cuando yo quise. Claro. ¿Entendés? Claro. Y no es cuando vos querés, si podés. Sí, sí, tal cual. Bueno, pero ya está. Y empezás a dar. Después pero no sos padrino de una cantidad y yo me imagino de madrina. Estoy lleno de ahijado, de cosas. Por eso, y ya está, es bastante. Y es genial porque cuando querés, cuando lo querés se lo devolvé a los padres. Así que es genial. ¿Y se quedan a dormir acá? Sí, se quedan. Sí, sí. Divino, me imagino, ustedes dos entreteniendo a los chiquilines, lo que son. Sí, además. Dos capos. Sí, vos, son los dos uruguayos. Sí.
Los dos no, porque somos, viste, que, ¿y de acá? Y de acá. Somos nacidos en Maldonado. Sí, somos. No, pero tienen también como un aire, no sé, a mí, como, como argentinos, por, pero por esa onda. Pero también. Es por vivir acá. Y es por vivir acá, sí, tienen como eso mezclado que está bueno. Este, pues son desinhibidos. No, sí. Por lo general, uruguayos. Somos más, extrovertidos, sí, el uruguayo sí, más. Sí, sí, son pum para arriba siempre. Por eso sé que. Ahora se van a Nueva York, me dijiste. Ahora nos vamos, sí. Nueva York es nuestra ciudad preferida. Fuiste a ver a los Bottom, perá. ¿A los Stomp? A los Stomp. ¿Sabés que nunca vimos los Stomp? Tienen que ir. Es no. En, son en un sótano. Sí, a ustedes les gusta ver todo. Sí, sí. Imponente. Hemos visto muchísima cosa. O sea. No nos compramos nada, lo gastamos todo en espectáculo. Sí, claro que sí. La gente no puede creer. A mí, y comen mis amigos pastrami. Mis amigos me dicen, ¿cómo te gastaste $200 en una entrada? Ah, sí, 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 sí. Prefiero. Sí, es lo que te queda. A mí el corazón, ¿sabes qué? Fui a ver Los Miserables hace mucho. Cats, ¿sí? Y todas esas obras imponentes. Sí. Nosotros hemos visto. Se me salta el corazón. Y vamos a Off-Broadway, vamos. Sí, te comes un sanguchito, pero seguís caminando. Sí, claro. Es impresionante. Claro. ¿Y en qué época van? Bueno, hemos ido en todas menos en invierno. Por lo general, vamos cuando más vamos es otoño, sí. Pero hemos estado en primavera, hemos estado en verano. ¿Y cómo hacen acá con las clases y eso? ¿Tienen acá todo con las clases hacemos? Patty pone suplente y yo al principio buscaba suplente. Nunca le gustaba a la gente. Ah, no sé, viste que la gente... Se te va, a mí me pasó, se gente, va la gente. Profesor, sí. Le traes a un profesor mejor que vos, no les gusta igual. Entonces ya tenemos un acuerdo tácito que es que ellos descansan cuando yo me voy de viaje. Bueno, después le dejaba la rutina, ¿no? Les mandaba la rutina por WhatsApp o por mail. Volvía y me decían, no la hice ni un día. Entonces dije, no me saques tiempo a mí de mis vacaciones. No, pensando, no resolver, no hacen. Y entonces no hacen nada. Vuelvo y están un mes sin hacer nada. No, porque la gente es un poco desconforme. Sí. ¿Entendés? Como que no se adapta, como no tiene esa buena onda que decís, bueno, me fui de viaje. Claro, ¿no es cierto? Claro, también. A mí me pasó viaje. También, digo, entonces, me voy también, nadie, eso no pasa. Hay sustituto. A mí me pasa no en verano nadie. Que por suerte no tengo horario. Y me llama una señora, tengo mucho público europeo, que se han ido pasando. Y llega un momento que no tenés horario. Yo no, de verdad no tengo horario para entrenar a nadie más. Entonces me llamaba una señora alemana y me decía, ¿pero cómo puede ser que no tengas una hora? No, porque no tengo, porque fíjese que... Pero una hora, todo entreverado me hablaba sí, la mujer, sí, ¿no? Sí, sí. Pero una hora, le digo, señora, yo también, ¿cómo? Voy al baño, le tengo que decir, duermo. Claro, porque... tenés tu vida. Claro. ¿Y alguna anécdota que te haya pasado en el teatro o algo que decís, cómo zafo de esta? Bueno, en el teatro no sé. Muchas. ¿Alguna que quieras contar? Pero en una obra nos pasó todo. Que viste que siempre te puede pasar algo. Algo, pero en una... Pero una vez, en una obra, que yo estaba de actor invitado, era con el elenco del Teatro Fernandino, hacíamos El Caballero Olmedo. Y era una apuesta bastante moderna que tenía en la sala de la Escuela de Ramírez, que ya no existe más, que era un espacio divino porque se armaba según como necesitara, era circular, semicircular, frontal, lo armabas como querías. Tenía un techo de cerchas altísimo y entonces acá empezaba la obra con unas cuerdas que nos balanceábamos. Y entonces toda la primera escena se hacía... Arranque de la obra, así arrancaba la obra. Ay, Dios balanceándonos mío. Así. Todo el texto se decía balanceándose. Porque era muy circense la obra, tenía un qué lindo. Trampolín, tenía un tobogán, tenía de todo. Y la gente estaba como alrededor de eso. Arranca la obra siempre antes de la función. Habían actores que tenían hijos y los chiquitos se balanceaban. Sí. Y las estaban atadas en las cerchas y tenían como movimiento. Se ve que se habían movido y habían quedado enfrentadas. Ah. No nos dimos cuenta, arrancó la obra, los niños habían estado jugando, arranca la obra, todo el público. Cuando nos tiramos, me doy cuenta que el que viene de frente, que tenía que balancearse, venía de frente. ¡Pumba! Y ahí quedamos con el piecito en el piso, toda la escena. No. Pensando a ver si estaba sangrando la nariz, toda la primera escena. Así, pero la gente así. Se dio cuenta, claro. Pero era bastante absurda la obra. Entonces la gente no sabía si eso era parte de la cosa. Una locura más o no. Y ahí después siguió esa. Y ahí arrancó, pero todo fue, cuando todo te empieza pasa, a salir sí. mal. Te pasa, sí, sí. Todo. Había otra escena que había una señora grande, una actriz grande, que hacía de reina, que se tenía que cambiar rápido en un momento y la tenían que ayudar, la ropa de ella no estuvo, salió vestida de mendigo a ser de reina. Yo tenía una parte que tenía una capa que me ataba y entraba con la capa y después había como un quiebre en el personaje que hacía como un berrinche de niño, ¿no? Entonces sacaba la capa y lloraba como un berrinche bien de niño porque era muy absurda la obra.
Entonces me sacaba la capa y después la llevaba. ¿Qué te cuento? Que la capa se deshilachó, el cordón, tenía un cordón de seda que se deshilachó, no lo podía desatar. Entonces empecé la escena, ¿sabes cómo que lloraba? Pasó la capa, de todo. Y la capa tenía que sacármelo porque la escena siguiente usaba la capa que mi personaje dejaba en escena. Tenía una secuencia. Y no podía desatarlo, no podía desatarlo, entonces empecé a llorar. Y lloraba y lloraba y le daba y le daba. Entonces empecé a hacer así. La arrancaste. Me la sacó por arriba. Sí. Entonces doy vuelta a la capa y no me pasaba la cabeza. Porque soy cabezón también. Soy cabezón. Entonces hacía, ¡ah! Lloraba y gritaba. ¡Ah! Cuando hago así para arriba. Nunca más. El que estaba haciendo la escena conmigo se empieza a tentar porque dice que tenía las venas. Yo saltaba, estaba bordó de tirar. ¡Ay, Dios mío! Y encima vas pensando, ¿cómo hago? Porque la capa tiene que estar, no puedo irme. ¿Entendés? Pero al final. Y al final hice fuerza y reventé el cordón, claro. Que era un cordón grueso de eso de seda trenzado. Sí, papá. Y dejé la capa, nervio. Un pulmón y dos riñones ahí. Y me. No, impresionante. Todo en la misma función. Todo. Le pegaron a una amiga que bajaba por otra actriz, que bajaba por el. Le dieron un codazo. Entonces, atrás, esto tiene todos telones negros y la gente está adelante. Entonces, vos tenés que estar atrás, cambiando y todo callado porque te separa un telón, ¿entendés? Sí, sí, sí. Vos hablas acá y atrás tenés una. Sí, sí. El de la última fila lo tenés ahí. Entonces, atrás es todo oscuro con linternas para cambiarse porque si no la luz se filtra al escenario. Entonces dice, me pegaron. No, pero me pegaron la cara. No pasa nada, decíamos, Teresita. Y entonces dice, pero mirame, prendo la linterna. Sí. Era un monstruo. ¡Ay, no! Se le había hinchado, ¿sabés que le pegaron lugar? Se le había hinchado el pómulo, entonces tenía el ojo así chiquito y así la cara. Y digo, no tenés nada. Le digo, pero te juro como que me impresionó. Decime, como dijiste, me dijo, mirame. Prendo la linterna. ¡Ah, no tenés nada! Le digo, anda, fue el golpecito nomás. Ah, no. Hizo la escena. Claro, ella sentía que no veía de un ojo. Le había quedado la cara de forma. Todo la misma función. Todo era una atrás de la otra. Dios mío, no. Quedó no, para no, la historia. No. Esto es. Esto seguimos conversando. Mirá, ¿qué nos estás diciendo? Vamos a la pausa, pero no se muevan que enseguida volvemos. Tomás Sebastián. Y Laura. Y el apellido. Slepovich.